Bienvenidos a la Laguna de Quilotoa. El día de hoy vamos a realizar el trail alrededor del cráter, una ruta genial de más de 10 kilómetros, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Bueno, empezamos. El Quilotoa es una caldera llena de agua que se formó por el colapso de este volcán que lleva el mismo nombre. Su última erupción data hace aproximadamente 800 años. Quilotoa viene de dos vocablos quichuas, Kiru, diente, y Tua, princesa, diente de princesa. Su temperatura promedio varía entre los 5 grados centígrados y 2 grados centígrados. El color verde esmeralda de sus aguas resalta la imponencia de esta laguna. Quilotoa Loop, o la vuelta al cráter, es una ruta de 10 kilómetros aproximadamente, que la puedes completar en el lapso de unas 4 horas. Es un trekking de nivel medio. Les recomiendo tener un poco de preparación física, porque si es la primera vez, vas a sufrir mucho. Su elevación más alta es el llamado Monte Huyende, con 3.930 metros sobre el nivel del mar. En este caso, yo voy a completar esta ruta bajo la modalidad de trail running, que significa correr en la montaña.